nosotros estamos aquí hoy en día en el Jardín Botánico, en la Universidad Central de Venezuela, que es un jardín, algo que es sumamente bonito y hermoso dentro de lo que es Caracas. Nosotros como marca, como compañía, estamos involucrándonos para la preservación de este medio ambiente, de esta área verde, y también nosotros estamos haciendo esto porque nuestra marca de coloración Nutriz es una marca de coloración permanente que tiene como ingredientes tres aceites naturales: el aceite de uva, el aceite mineral y el aceite de aguacate. Estos aceites le permiten al consumidor a tener un cabello nutrido para obtener un mejor color. Entonces nosotros no solamente utilizamos la naturaleza como fuente de inspiración para el desarrollo de nuestros productos, sino que también nos preocupamos por preservar el medio ambiente. Hoy en día nosotros estamos trabajando en cuatro diferentes áreas. Estamos en el bromeliario, donde vamos a estar trasplantando bromelias a un sitio donde están ahorita, un sitio limitado, a un sitio donde van a poder crecer y desarrollarse mejor. Estamos también trabajando en el área del palmeto, donde le cayó la plaga del caracol africano a muchas de las plantas que estaban ahí, tuvieron que ser sacadas, las estamos hoy en día replantando. Estamos recogiendo las palmas que están a lo largo o regadas por el jardín botánico que han caído, y vamos a estar plantando también las palmas triangulares. Estas palmas triangulares alcanzan una altura considerable y de aquí a unos años se va a poder ver esa iniciativa que hoy día L'Oréal Venezuela está tomando. Estamos muy agradecidos a la Fundación Ecovita, que trabajó con nosotros de la mano, y al Jardín Botánico por permitirnos hacer esta actividad de responsabilidad social. Como bien dice la marca Nutriz y Garnier, es cuídate, cuidar a tu medio ambiente y de tu alrededor. Estamos muy felices de poder estar aquí y esperamos poder continuar con este tipo de iniciativas para preservar las áreas verdes de Caracas. La Fundación Ecovita es una organización sin fines de lucro que se dedica a todo lo que es la preservación, la conservación del ambiente. En ese sentido, pues estamos realizando una alianza con lo que es el Instituto Tobías Lázaro, el Instituto del Jardín Botánico de Caracas. Hemos establecido una alianza para lo que es la recuperación de las áreas y la preservación de este maravilloso jardín, que es un pulmón de nuestra ciudad. En el día de hoy estamos realizando una actividad con la empresa L'Oréal y estamos haciendo parte de lo que es esa recuperación del jardín, eso como parte de su responsabilidad social de la empresa. Ellos se interesaron mucho en el momento que nosotros les informamos sobre la situación que posee el Jardín Botánico en este momento, y decidieron pues apoyarnos y ayudar en esta causa, cosa que le agradecemos mucho, porque todas las empresas, así como todas las personas naturales, es importante que conozcan la importancia de este Jardín Botánico para poder ayudarlo y preservarlo. Se necesita el concurso, el compromiso de todas las personas, y nosotros como organización ambiental pues estamos apoyando no solamente la labor del Jardín Botánico, sino también estamos convocando e informándole a la gente, educándoles en ese sentido para que puedan conocerlo más, y en la medida que lo conocen más pues también puedan comprometerse en ayudar.